Visión Joven, Generación de Ingresos y Emprendimiento Juvenil es la regionalización de una estrategia o más bien un lineamiento de política pública que se implementó en el departamento de Córdoba durante 10 años. Y el hecho real es que en este país el empleo, el desempleo juvenil, la tasa de desempleo juvenil es creciente. El problema del desempleo es estructural en este país. Aún en los mejores momentos de la economía colombiana, nunca ha habido una superación del desempleo juvenil. Entonces, surge Generación de Ingresos y Emprendimiento Juvenil como un reconocimiento a la dignidad en la que se han parado los jóvenes, que le han dicho no a pesar de su pobreza, a pesar de la exclusión y la marginalidad a la que son sometidos, no solo por el hecho del conflicto armado en Colombia, sino por el hecho mismo de toda la desigualdad de la economía dominante. Entonces, esos jóvenes que son excluidos, que son marginados, en vez de vincularse a estas actividades delictivas o al conflicto armado, estos jóvenes se paran en la dignidad y han hecho resistencia económica. Entonces, eso que hemos hecho es convidar a otros a hacer alianza con otro sector público, cooperación, también sector privado, como el caso, por ejemplo, de la que fue la Fundación Surtigas y hoy la Fundación Promigas o la Interamerican Foundation. Es importante contar con una contrapartida de entes territoriales y darle la participación a alcaldías que apuesten hacia la participación de los jóvenes, hacia una ruta de apoyo al fortalecimiento de esos jóvenes. Hemos venido adelantando en años atrás varias iniciativas con Taller Progresar, y no escapó esta vez de que entre los dos unamos esfuerzos entre administración y Taller Progresal, y ahí nos dimos cuenta lo importante que es estos proyectos en los municipios para beneficiar a estos jóvenes. Inicialmente, la administración, haciendo la diferencia, ha dado y tiene una voluntad por los procesos juveniles, entonces todo lo que venga en pro de los jóvenes es bienvenido para este proceso. Por eso nuestro interés, con la intención de contribuir al desarrollo de la juventud del territorio. Esta ruta de operación va en 4 niveles. La primera, que es todo lo que es la parte de alistamiento, formatos de caracterización. Luego viene el proceso de preselección y capacitaciones. La etapa 2, en donde es el proceso de formación que los participantes van a realizar, es un proceso de formación sobre los derechos económicos, sociales y culturales, DEX, y todo lo que es la parte de formación en formulación de planes de negocio. Y los chicos, los participantes, elaboran su plan de negocio con un plan de inversión en donde ellos hacen un requerimiento y unas contrapartidas que tienen para ser postulados ante un comité. Bueno, esta capacitación fue muy buena, ya que pues, nos ayudó mucho en la elaboración de esos planes de negocio y en la elaboración de nuestro emprendimiento para tener claridad sobre cada uno de los pasos a seguir en la organización del emprendimiento. En la etapa 3 es el proceso de postulación y aprobaciones de propuestas. Aquí los chicos elaboran un video muy corto de 1 minuto y medio a 2 minutos en donde ellos postulan su negocio, explican brevemente en qué consiste su negocio. El plan de negocio lo sustentamos por medio de un video y por medio de documentos. Lo sustentamos mostrando todo nuestro proyecto, paso a paso la generación de ingresos, como hemos hecho. También mostramos nuestras expectativas en cuanto a él y así pudimos llevar a cabo este. Bueno, hice mi sustentación del negocio mediante un documento que tuvimos la orientación y fuimos redactando, y un video que también un video que realicé exponiendo todo de pronto la necesidad y exponiendo de pronto por qué necesitaba que me ayudara.
Y la etapa 4 es todo lo que ya la parte de implementación y de monitoreo a esas unidades de negocio. Ya que en esta etapa los chicos ya se les ha entregado los activos para fortalecer su unidad productiva y luego viene lo que es el acompañamiento y monitoreo a estas unidades de negocio. Aquí el asesor pues hace observaciones, recomendación con relación a la parte administrativa, contable, y le da inducciones para continuar en la parte de su negocio en fortalecimiento. Con el comité me fue bien, tuvimos bastante cercanía, nos orientaron de manera excelente y tuvimos unas recomendaciones y ajustes para hacer en nuestro emprendimiento. En las tres convocatorias del primer nivel se inscribieron 707 personas. Fueron caracterizadas 389 y seleccionadas 195 entre jóvenes rurales y urbanos de 8 municipios de Bolívar y Córdoba, del distrito de Cartagena y de los municipios de El Carmen de Bolívar, Canalete, Montería, Lorica, Los Córdobas, Puerto Escondido y Tierra Alta. El total participó de la formación en derechos económicos, sociales y culturales y en temas empresariales para la formulación de 175 planes de negocio, de los cuales 166 fueron aprobados por el Comité de Asignación de Recursos. Al cierre del primer año, 158 de estos negocios reciben activos de capital semilla con una inversión total de $154,878,811 y una proyección de inversión de contrapartidas locales de $17,800,000 para atender el total de 166 unidades de negocio aprobadas. Creo fielmente en que este tipo de proyectos incentivan a nosotros los jóvenes a seguir creando empresas. Y cuando creamos empresas, creamos oportunidades de trabajo. Me parece que es una muy buena opción que un acompañamiento total de principio a fin y son cosas que te motivan, te hacen sentir que estás haciendo una buena labor. El avance de monitoreo a 123 negocios reporta que en el 94% de los negocios se implementan buenas prácticas para mejorar la gestión del negocio. Los participantes hacen registro de las cuentas del negocio acorde a sus capacidades y necesidades, implementan estrategias para mejora de ventas, fortalecen procesos de elaboración y comercialización de productos, mejoran aspectos de higiene, reinvierten en el negocio, entre otras acciones planteadas en la propuesta de fortalecimiento. 109 de los negocios reportan incremento de ventas igual o superior al 50%, alcanzando un promedio general de incremento del 78%, pasando de $118,013,000 de ventas iniciales reportadas a $210,328,700 de ventas alcanzadas en el tercer mes de implementar la propuesta. Y cuando hablamos de emprendimiento, estamos hablando de que esas pequeñas unidades productivas logren niveles de generación de valor agregado, porque transforman, porque generan empleo, porque se articulan con otros y comienzan a establecer dinámicas de economías en sus territorios. En el 2022 nos hemos ocupado del desarrollo del primer nivel, pero con la perspectiva de un segundo nivel y en la perspectiva que en el 2024 estaríamos desarrollando el tercer nivel. Es algo que nos soñamos con las y los jóvenes y es que se articulen esas unidades y esos emprendimientos en redes económicas locales, en circuitos económicos locales o en cadenas productivas horizontales para generar negocios que beneficien a más de uno, que dinamicen procesos de economía local. Ese es la estrategia que llamamos Visión Joven, Generación de Ingresos y Emprendimiento Juvenil.